Hay voluntad por parte de las autoridades de Fonatur para dotar de servicios básicos a la Marina Cozumel e iniciar la construcción de las oficinas administrativas lo más pronto posible, dice el director de Apincos, Carlos Manuel Angulo López. Ahora que estuve en la Ciudad de México, hablé personalmente con el encargado del equipo técnico que va a venir a Cozumel para precisamente replantearles el que nosotros tenemos que indicarles cuáles son nuestras necesidades mínimas para poder pasarnos para allá. Y las necesidades mínimas son las que te he comentado antes, son energía eléctrica y agua en todos los muelles, alumbrado público en toda la zona que nos corresponde a la PIM y firmar un convenio de colaboración donde ellos se van a estar haciendo cargo de construir las oficinas administrativas y las bodegas de la Administración Portuaria Integral Municipal. Por lo pronto te puedo comentar que hay muy buenos términos, las instrucciones que les ha estado dando el director general de Fonatur, el señor Héctor Barraza, son precisamente esas, que estén cumpliendo con nosotros, que estén colaborando con nosotros y de la misma manera la PIM lo ha estado haciendo. De la inquietud de los marineros respecto al pago de derecho para el uso del muelle de la Marina Fonatur, Angulo López aseguró que respetará al 100% tal como quedó establecido en el convenio que se firmó en la administración pasada. Fonatur, su área, ellos es una marina privada que les corresponde a ellos. Lo que me corresponde a mí y que les han estado confundiendo a los usuarios es de que yo voy a incrementar los precios exorbitantemente y todo. No, señores, yo les voy a respetar su contrato y esa es la instrucción que tengo de mi presidente municipal, Aurelio Omar Joaquín González. Seguir al pie de la letra los contratos que firmaron con la Administración Portuaria Integral Municipal en la administración anterior. De manera directa, el director de Administración Portuaria Integral del municipio de Cozumel indicó que el gobierno municipal no hará nada en contra de los intereses de los marineros, como se ha estado especulando. No les voy a incrementar un solo peso a los usuarios de la Administración Portuaria Integral Municipal, a los 199 usuarios que firmaron el contrato con esa administración. Así que no se dejen confundir. No se dejen confundir, no va a haber incremento de precios, tampoco estoy transgrediendo la ley. Simple y sencillamente, vamos a cumplir el contrato que ustedes firmaron con la Administración Portuaria Integral Municipal. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.